Cuando empezamos a plantearnos la evacuación, la pregunta candente era, ¿quién se va? ¿Y quién se queda atrás? Tomé prestado un camión y envié la señal a mis colegas, es decir, a un grupo de comandantes, tenientes coroneles y coroneles subvietnamitas y sus familias, para reunirnos en una dirección en el centro de Saigón. Conduje hasta allí. Se subieron todos al camión y los llevé hasta la base aérea. Les dije, cuando oigáis tres golpes, tenéis que taparles la boca a los bebés. No respiréis, no habléis, no hagáis ningún ruido, porque estaremos atravesando un puesto de control. Saludé vestido con el uniforme de capitán del ejército de Estados Unidos. El guardia me dejó pasar y conduje directo hacia la línea de vuelo, hasta un avión que estaba esperando. Un coronel vietnamita estaba metiendo a su familia en el avión. Él quiso quedarse en Vietnam para defender a su país. Y aquel coronel tenía 8 hijos y su mujer. Él estaba llorando. Su familia. Su familia estaba llorando. Y yo le dije, suba al avión. Váyase. Váyase. Aquello representó un terrible, terrible dilema moral para todo el mundo. Hoy hemos alcanzado un acuerdo para poner fin a la guerra y devolver la paz con honor a Vietnam. Hemos adoptado un plan para la retirada completa de todas las fuerzas terrestres de combate de Estados Unidos. Por fin, vamos a traer a los soldados estadounidenses a casa. Quienes firmamos el acuerdo, pensamos que marcaría no el comienzo de la paz en el sentido americano, sino el comienzo de un periodo de coexistencia que podría concluir finalmente, como sucedió en Corea, con la constitución de 2 estados. La reconciliación entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, sabíamos que sería enormemente difícil, pero yo albergaba esperanzas. Como consecuencia de los acuerdos de París, los soldados americanos marchaban a casa. Pero yo regresaba a Vietnam. Me destinaron a Saigón en agosto de 1973, 6 meses después de que se declarase el alto el fuego. Entre la gente del Departamento de Estado y la gente de la CIA, los contratistas que estaban allí para mantener la infraestructura, mantener los aviones y la gente como yo, éramos entre 5.000 o 7.000 estadounidenses en el país. Muchos tenían novias vietnamitas y esposas, y en muchos casos hijos. En general, el ambiente era extrañamente tranquilo y en muchos casos normal en Saigón. Mi sensación era que íbamos a estar allí durante mucho tiempo. Me destinaron a la Embajada de Estados Unidos en Saigón. Estaba al mando del batallón 84 de la Guardia de Seguridad del Cuerpo de Marines. Me ocupaba de que llevaran a cabo su entrenamiento físico. Estábamos allí para proteger la vida y las propiedades de los estadounidenses. Era un trabajo de día a día. El embajador era un hombre llamado Graham Martin, de Carolina del Norte, como yo. Hablaba con un deje lento sureño. Era un auténtico caballero.
Había participado activamente en la Guerra Fría. Había perdido un hijo adoptado en combate en Vietnam. Y no pensaba entregar Vietnam del Sur a los comunistas. Estaba decidido a seguir llevando ayuda estadounidense a Saigón. Cuando se declaró el alto el fuego en 1973, en la Embajada de Estados Unidos, todo el mundo brindó con Bloody Marys. Se celebró una gran fiesta. Pensábamos que la paz estaba al alcance de nuestras manos, pero los acuerdos de paz de París eran una obra maestra de la ambigüedad. Para conseguir que el presidente Thieu y los subvietnamitas aceptaran los acuerdos de París, el presidente Nixon eliminó todos los obstáculos y en una carta al presidente Thieu prometió que si los norvietnamitas violaban sustancialmente los términos de los acuerdos de París, Estados Unidos respondería con toda su fuerza. En otras palabras, volverían a entrar en guerra. Los norvietnamitas veían a Nixon como un hombre loco. Le tenían pánico. Creían que Nixon, si era necesario, volvería a llevar a las fuerzas aéreas estadounidenses. Pero en agosto de 1974 se marchó. Nixon dimitió como consecuencia del Watergate. Y de la noche a la mañana todo cambió. Hanoi de repente vio abierto el camino a Saigón. La población de Vietnam del Sur tenía sobradas razones para temer a los vietnamitas comunistas. La conducta de los comunistas en el transcurso de la guerra había sido violenta e implacable. Por ejemplo, cuando la ciudad de Hue fue tomada por los norvietnamitas, varios miles de personas que estaban en una lista negra fueron detenidas, maestros de escuela, funcionarios públicos, gente que era conocida como anticomunista, y fueron ejecutadas, y en algunos casos, enterradas vivas. Así que el pánico estaba a un milímetro de distancia. Cientos de miles de refugiados huyen en una ciega carrera todavía más lejos de los comunistas, que avanzan rápidamente. Bruce Dunning informa. El presidente Thieu ha lanzado una llamada imperiosa a los soldados y a la gente de Da Nang, urgiéndoles a permanecer en la ciudad y a luchar. Nuestras órdenes eran muy contradictorias. Un día recibíamos la orden de defender Da Nang, y al día siguiente recibíamos la orden de abandonarla. Mientras el enemigo se aproxima, el pánico se ha extendido por la ciudad hasta las pistas de aterrizaje del aeropuerto. Nuestro avión está rodeado. No sé cómo demonios vamos a salir de aquí. Estamos avanzando por la pista, dejando atrás a cientos y miles de personas. Una docena de ellas corriendo a nuestro lado y agarrándose a la escalera replegable. Estamos saliendo todo lo rápido que podemos. Hay una muchedumbre de gente apretujándose. Es imposible detener a la multitud. Nos estamos marchando. Los estamos dejando atrás. Estamos levantándola. La gente se está cayendo de la escalera. El avión está despegando. Aquello era sálvese quien pueda. Así que los vuelos de World Airways estaban atestados de soldados subvietnamitas. Había barcos con miles de refugiados, incluidos numerosos soldados. Reinaba el pánico fuera de control. Básicamente, cualquier embarcación, camión, avión o aparato que fuese hacia el sur era asediado por gente que quería subir a bordo. Los americanos se habían ido, y en consecuencia el castillo de Naipes empezó a derrumbarse. Colapsó.
Los norvietnamitas decidieron escalar, 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 escalar constantemente para ver si Estados Unidos reaccionaba. En abril de 1975, cuando me encontraba con el presidente Gerald Ford volando a través del país en el Air Force One, uno de los miembros de la tripulación se acercó y me entregó una nota en la que decía: Nanan ha caído. Ford fue bombardeado con preguntas por parte de la prensa cuando bajó del Air Force One. Entre 150.000 y 175.000 tropas regulares norvietnamitas bien entrenadas han entrado en Vietnam del Sur violando los acuerdos de paz de París. Nos hemos opuesto a esa violación. Es una tragedia increíble en cuanto a sus repercusiones. En esos momentos estábamos sufriendo una crisis. Teníamos una oleada humana de 500.000 refugiados desplazándose hacia el sur en dirección a Saigón. Y 160.000 tropas norvietnamitas pisándoles los talones. Estaba tan preocupado que decidí utilizar de inmediato a nuestros mejores agentes vietnamitas para intentar ver qué podían decirnos acerca de los planes de los comunistas, que obviamente estaban avanzando rápidamente. El 8 de abril, me reuní con uno de nuestros mejores agentes que dijo: los comunistas van a entrar en Saigón. Estarán allí para el día del cumpleaños de Ho Chi Minh, que era el 19 de mayo, un mes más adelante. Las fuerzas comunistas en el sur de Vietnam, ya con el control firme de 11 provincias, han empezado hoy a controlar una más, Binh Dinh. Intentamos hacerlo lo mejor que pudimos, sin pensar en el futuro. No podíamos reparar o reemplazar el equipamiento. Los hospitales de campo tenían que reutilizar vendajes sucios. Teníamos muchos obstáculos. No sabíamos durante cuánto tiempo podíamos aguantar. Yo mantenía un mapa diario del progreso de la embestida de los norvietnamitas. El 5 de abril, los norvietnamitas tenían 15 o incluso 16 divisiones avanzando en dirección a Saigón. Transportaban misiles SA-2 para proporcionar cobertura antiaérea a sus tropas. Había gente que decía: mirad, tenemos que planificar esto muy, muy bien, porque dependiendo de cómo marche la situación y ahora no pinta bien, puede que tengamos todos que evacuar. Y el embajador Martin no toleraba, no consentía ese pensamiento. Aquello era derrotismo. Aquello era venenoso para las perspectivas de la gente a la que habíamos ido a ayudar. Pero la gente veía lo que estaba ocurriendo y empezaron a marcharse. Especialmente los estadounidenses. Me marcho de Vietnam. ¿Por qué? Tengo miedo, si le soy sincero. Tengo mucho miedo. Creo que la situación es mucho peor de lo que sabemos. Siempre había un plan permanente de evacuación de la embajada. Decía que en una emergencia, todos los estadounidenses que seguían en el país, unas 6.000 personas, serían evacuadas. Y ningún subvietnamita sería evacuado con ellos. Yo era estudiante. Los colegios no estaban cerrados, pero parecía que ya nadie estaba interesado en ellos. No podíamos quedarnos allí. No podíamos vivir con los comunistas. Especialmente si tenías alguna conexión con los americanos, tenías que salir de allí obligatoriamente. Si confeccionáramos una lista de subvietnamitas en peligro, aquellos que colaboraron estrechamente con nosotros durante la guerra, la cifra podría ascender a entre 150.000 y 200.000 personas, y si incluyéramos a sus familias, muchas más.
Pero la idea de hablar de una evacuación y de planificar una evacuación de los americanos, por no hablar de una evacuación de los vietnamitas, seguía siendo anatema en la embajada. Si quiere decir que Vietnam del Sur está al borde del colapso, creo que la respuesta es absolutamente no. Estábamos lidiando con un embajador que estaba convencido de que, de alguna manera, iba a ser capaz de resolver la situación y que no sería necesario llevar a cabo una evacuación. Y, por tanto, no habría que preocuparse de evacuar a los subvietnamitas. La situación en Vietnam del Sur ha llegado a una fase crítica que requiere la toma de decisiones inmediatas y positivas por parte de este gobierno. Hay decenas de miles de subvietnamitas empleados del gobierno de Estados Unidos, de agencias de noticias, de contratistas y empresas desde hace muchos años, cuyas vidas y las de las personas a su cargo corren gravísimo peligro. Por tanto, solicito al Congreso asignar sin demora 722 millones de dólares para ayuda militar de emergencia a Vietnam del Sur. Y si lo peor sucediera, permitir al menos la evacuación ordenada de estadounidenses y subvietnamitas en peligro a lugares seguros. En 1975, bajo ningún concepto, el Congreso votaría la asignación de dinero para ayudar a Vietnam del Sur. Sacamos de allí a nuestras tropas en 1973 y la opinión pública en aquel momento cambió. La gente en Estados Unidos, después de haber visto Watergate, la decepción de los generales, no estaba dispuesta a prestar ninguna ayuda en el sudeste asiático. Y Kissinger lo sabía. Sabíamos que no íbamos a conseguir los 722 millones. Para entonces, no importaba demasiado. Pero el presidente Ford decía que debía a Vietnam hacer esa petición. Enviamos, por así decirlo, un buque de guerra tras otro y un bombardero tras otro. Y más de 500.000 hombres. Y miles de millones de dólares. Y si miles de millones no habían servido cuando teníamos a todos nuestros hombres allí, ¿cómo iban a resolver el problema 722 millones? Este es el aspecto que tenía mi mapa a mediados de abril. Los norvietnamitas avanzaban por la costa. Saigón estaba claramente amenazada. La situación era urgente, de máxima urgencia. Por aquel entonces, el embajador Martin había regresado a Washington para intentar convencer al Congreso de que votara a favor de una ayuda adicional. Regresó a Saigón. Y mi jefe, el jefe de estación de la CIA, dijo: ve allí y dile al viejo lo que está ocurriendo. Fui y le dije: señor embajador, la mitad del ejército subvietnamita se ha desintegrado. Estamos en graves apuros. Por favor, señor, planifique una evacuación. Al menos permítanos comenzar a confeccionar listas de subvietnamitas a los que deberíamos rescatar. Y él respondió: no, Frank. La situación es tan sombría y no pienso mantener este diálogo negativo. Jóvenes oficiales de la embajada empezaron a movilizar una operación negra. Se trataba de una evacuación clandestina e improvisada, utilizando aeronaves de carga que estarían totalmente fuera del radar del embajador. Gente como yo y otros cogimos el toro por los cuernos y organizamos una evacuación. En mi caso, aquello significaba amigos míos que eran oficiales de alto rango en el ejército de Vietnam del Sur. A medida que los norvietnamitas se acercaban cada vez más a Saigón, aquellas personas eran muertos en potencia.
Acordé con mis amigos de los servicios de inteligencia que si enviaba una señal diciendo, voy a hacer una barbacoa, tendrían que ir a un lugar designado previamente con sus familias y solo traerían una maleta porque íbamos a celebrar una fiesta. Pero la fiesta significaba que los iba a sacar de allí. Las operaciones negras violaban esencialmente las reglas. En este caso significa que no estaba permitido sacar gente vietnamita que tenía la obligación de quedarse y luchar. Estábamos totalmente convencidos de que si nos pillaban haciendo aquello, nos echarían del país y nuestra carrera se habría terminado, habría finiquitado. Pero a veces la cuestión no es si algo es legal o ilegal, sino justo o injusto. El agregado de defensa adjunto evacuó a personal vietnamita y a sus familias a la base aérea Clark, en Filipinas, sin ninguna aprobación de ningún tipo, sin ningún papel de emigración, nada, pasaportes, lo que fuere. Y cuando empezaron a aparecer en Filipinas, Martin montó en cólera y lo despidió. Pero aquello no frenó a otras personas del Departamento de Estado, que tenían amigos vietnamitas con familias. Continuaron organizando aquellos puentes aéreos improvisados. Aquel abril yo me encontraba en Cantó, que estaba a unos 160 kilómetros de Saigón. Y estábamos recibiendo informes de tal ciudad cayendo, tal provincia cayendo, etc. Y entonces nos atacaron. El sargento Hasty vino a entregarme un informe sobre los daños. Cantó sufrió bombardeos de artillería bastante intensos. Los norvietnamitas habían conseguido invadir algunas artillerías sudvietnamitas. Se habían apoderado de ellas y bombardearon el centro de Cantó. Yo estaba en contacto habitual con la embajada y me habían dicho que cuando llegara la hora debía estar preparado para la evacuación y no debía intentar sacar a ningún vietnamita, porque era demasiado peligroso. Debía limitarme a evacuar americanos utilizando mis tres helicópteros. Bueno, para entonces yo llevaba allí casi 5 años y estaba comprometido con los vietnamitas. Consideraba que tenía una responsabilidad para con la gente que trabajaba para nosotros y que nos había servido lealmente durante muchos años. Así que decidí que, a pesar de las órdenes de Saigón, íbamos a hacer realmente un esfuerzo para evacuar a la gente de Cantó, que consideraba que podría encontrarse en peligro de muerte. Aquello podía significar cientos de personas. Así que pasé una noche en vela preocupado por todo aquello. ¿Cómo voy a hacer esto? Y entonces pensé, ¿qué demonios? Estamos en un río. No necesitamos helicópteros. Podemos descender por el río. Hay 110 kilómetros desde Cantó hasta la desembocadura del río. Así que encontré 2 lanchas de desembarco y pedí que las tuvieran listas. Sabíamos que la situación era mala. Era evidente que el ejército sudvietnamita se estaba erosionando. Se habían cortado suministros y se podía ver cómo el armamento empezaba a menguar. Bajo los acuerdos de París, estábamos comprometidos a reabastecer a los sudvietnamitas. Carecían de cosas simples, como alambre y bolsas para arena. Estaban racionando sus proyectiles de artillería, porque se estaban acabando. El apoyo militar, el material de apoyo, no estaba llegando. Cuando el presidente Ford compareció ante el Congreso, tenía 2 preocupaciones principales. La primera era salvar a tanta gente como pudiéramos. Le preocupaban los seres humanos involucrados. No eran simples peones que, una vez habían perdido su poder militar, eran abandonados. La segunda era el honor de Estados Unidos,
que no se considerase que en su agonía final habíamos clavado a Vietnam del Sur un cuchillo en la espalda. El Congreso no lo aprobó. Dijeron, se acabó, no más tropas, no más dinero, ni más ayudas a los vietnamitas. Tuve que ir al despacho del presidente Ford para decírselo. Yo nunca había oído a Ford decir una palabra malsonante desde que lo conocía. Pero cuando le conté lo sucedido, exclamó, esos hijos de perra. Allí había un total de 50 barcos, no éramos solo nosotros, había un montón de barcos. Estábamos esperando para la evacuación de los americanos. Yo era un pésimo escritor de cartas, escribía una carta por cada 10 que me escribía mi mujer. A ella no le gustaba eso, y dijo que intercambiaríamos cintas. Así que me iba a mi camarote, encendía la grabadora durante un par de minutos y le decía lo que estaba ocurriendo. No sé por dónde empezar. Hemos tenido un par de días realmente inusuales. Nos hemos desplazado con el resto de nuestra enorme fuerza de intervención a unos 30 kilómetros de la costa al este de Saigón. Como sucede con la mayoría de las operaciones de la Marina, estaba cuidadosamente planificada, hasta el último detalle. La cadena de mando, tal y como la entendía yo como capitán de la Marina de los Estados Unidos, y creo que la entendía correctamente, es que para cualquier tipo de evacuación, la decisión corresponde al embajador. Graham Martin era la persona responsable. Pero el ejército es responsable de proporcionarle todo tipo de planes. Y así fue como le presentamos las cuatro opciones. La primera opción era llevar barcos comerciales por el río Saigón hasta un par de manzanas de distancia de la embajada. En los barcos se cargaría a quien se quisiera evacuar y así se llevaría a cabo. La segunda opción era, bueno, las aerolíneas United, Continental y Flying Tiger seguían utilizando la base de las fuerzas aéreas de Tan Son Nhat y se podía sacar a quien se quisiera en la aviación comercial. La tercera opción era la aviación militar de ala fija, aviones C-5A, C-141, que transportan muchas personas. Se les podía haber trasladado desde Tan Son Nhat en esos aviones. La última opción eran los helicópteros, que saldrían desde los portaaviones hacia la base de las fuerzas aéreas de Tan Son Nhat. Allí teníamos 75 helicópteros del Cuerpo de Marines. La opción de los helicópteros era el último recurso. No eran muy veloces y tampoco podían transportar a mucha gente. Se utilizaría si todo lo demás fallaba. Llegué a Vietnam el 24 de abril de 1975. Saigón era un hervidero de rumores, de historias falsas, que si íbamos a llevar a cabo un último intento para trazar una línea a través del país, y Saigón, en el sur, se mantendría como una república libre. Ese tipo de cosas, y todo aquello, solo creaba confusión. Los combates se estaban llevando a cabo cerca de Saigón, pero no habían llegado a las calles de la ciudad. Yo cumplí 3 turnos y medio de servicio como oficial de la Marina en Vietnam. De ellos, 2 años fui asesor de fuerzas especiales, con una división fluvial de 20 barcos, todos vietnamitas. Podía contar chistes y entender chistes en vietnamita. Y cuando llegas a ese punto, terminas siendo capaz de soñar en vietnamita. En 1975, mi misión era eliminar o destruir tantos barcos, botes o cualquier cosa que considerase que era beneficiosa para el enemigo. Me reuní con el capitán Do Kiem, que era el jefe de operaciones de la Armada vietnamita.
Dijo que la situación se estaba volviendo desesperada y debíamos ayudarle a llevar a cabo un plan para que los buques de la Marina vietnamita que nos había proporcionado Estados Unidos no cayeran en manos de los comunistas. El plan era seguir el curso del río Saigón con todos los barcos grandes de la Marina sudvietnamita hasta el mar y reunirnos en la isla de Con Son. Teníamos que mantenerlo en secreto. Si llegaba a saberse, afectaría la moral de la gente de la calle. Sabíamos que había unos 5.000 americanos todavía en el país. Muchos de ellos tenían mujeres vietnamitas, amantes, lo que fuera. Simplemente no se habían marchado. Y básicamente nos estaban dando a entender que no íbamos a marcharnos sin nuestras familias. Finalmente el embajador nos dio permiso para eludir las leyes de inmigración y enviar a aquellos vietnamitas fuera del país. Así que entonces pusimos en marcha una operación que consistía en sacar a los americanos y a los vietnamitas que estaban a su cargo. No era una evacuación oficial. Seguíamos sin tener un plan organizado para evacuar sudvietnamitas en alto riesgo, porque teníamos un embajador que todavía estaba dudando sobre qué decisión tomar. El presidente pidió al Congreso autorización para evacuar a americanos y a vietnamitas que trabajaban para americanos. Si era necesario. ¿Tiene planes para eso? Todas las embajadas del mundo tienen planes para eso. ¿Cree que será necesario? No tengo. Vuelvo a repetirle que esa es una consideración que no puedo hacer en este momento. Hemos estado reduciendo la población aquí como medida de prudencia y tomaremos medidas para reducirla todavía más, como una cuestión de prudencia. El embajador era extremadamente temeroso. Y supongo que comprensiblemente. Así que cuando se hablaba de una evacuación o se enviaban señales de que se estaba planificando o se iba a llevar a cabo una evacuación, él temía que aquello desencadenara una ola de pánico. Era hora de marcharse. Y en Saigón, en aquellos momentos, lo importante era a quién conocías. La palabra clave era conexión. Había mucha gente intentando conseguir su dinero, porque si tenían dinero, a lo mejor podían encontrar una conexión para salir de allí. ¿Quieres irte? Pues dame tanto dinero. Un hombre me dijo, dile a tu familia que venga al muelle, les estaré esperando. Por supuesto, cogieron el dinero, pero nunca nos cogieron a nosotros. En aquella época, en Saigón, reinaba el caos. Todo el mundo buscaba la forma de salir lo antes posible. Por supuesto, los americanos para los que trabajábamos tenían un plan preparado para nosotros. Nos dijeron que acudiéramos al lugar de encuentro, que era una casa segura, cerca de la embajada de Estados Unidos, y esperásemos a que llegaran unos autobuses que nos recogerían. Si íbamos a sacar a gente de allí, tendríamos que buscar la forma de llevarlo a cabo y llevar a los vietnamitas de alguna manera a los aviones más grandes. Y la única forma de hacerlo era manteniendo el aeropuerto abierto todo el tiempo que pudiéramos. El embajador Martin tenía todavía esperanzas de que aquello no terminaría con los norvietnamitas humillando a Estados Unidos atacando Saigón. Pero parecía que los norvietnamitas tenían otros planes.
Lo que podría ser la batalla final de Saigón ha comenzado. Fuerzas terrestres comunistas han empezado a avanzar en dirección al aeropuerto de Tan Son Nhat de Saigón. Han explotado misiles por toda la base, provocando tres grandes incendios. La base aérea estaba bajo el fuego constante de la artillería. Yo oía los proyectiles. Estaban tan cerca que la metralla se estrellaba contra la valla que estaba detrás de nosotros. Estaba totalmente claro que el panorama había cambiado por completo. Nunca pensamos que tendríamos problemas allí. Y entonces, por supuesto, el miedo se apoderó de nosotros, porque ahora sabíamos que la cosa iba realmente en serio. ¿Iban a continuar bombardeando Tan Son Nhat? Nos habían dado un aviso. Marchaos. Cuando salió el sol, el general Smith, que era nuestro agregado de defensa en Tan Son Nhat, se puso en contacto con el embajador y le dijo: el plan para utilizar la aviación de ala fija para sacar a varios miles de personas hoy no va a funcionar. Y vamos a tener que recurrir a esto, la opción 4. Una evacuación con helicópteros de transporte de cargas pesadas. Y el embajador Martin no quiso oír hablar de ello. Dijo: quiero salir ahí fuera, quiero verlo. Y lo hizo. Se metió en un sedán, no le faltaban agallas. Seguían cayendo proyectiles de forma esporádica. Pero seguía habiendo fuego de artillería. Y vio como la pista principal estaba llena de cráteres de la artillería norvietnamita. Quedó claro que el general Smith no actuó de forma precipitada cuando recomendó la opción 4. La preocupación del general Martin hasta la fecha era, con toda claridad, que una vez comenzáramos la evacuación oficial, era bastante obvio que el juego había terminado. Hay que recordar que era un embajador que había perdido a su único hijo en combate en Vietnam. Uno terminaba invirtiendo muchas cosas en aquel país. Él había albergado esperanzas de que, de alguna manera, se podría llegar a una solución tripartita, de forma que Vietnam del Sur continuara existiendo con una especie de independencia o autonomía. Y le animaron a pensar que aquello podría ser factible. Pero la mañana del 29, terminó aceptando el hecho de que aquello no iba a suceder. Llamé por teléfono al secretario Kissinger y le dije que informara al presidente que había decidido que teníamos que escoger la opción 4. Cuando le dije al presidente Ford que el aeropuerto estaba siendo bombardeado y que había llegado la hora de apretar el gatillo, él volvía sobre lo mismo una y otra vez. ¿Realmente crees que tenemos que hacerlo? Así de doloroso fue para él. Finalmente, a regañadientes, dio el visto bueno para la evacuación final. Con ustedes las fuerzas americanas, cadena Vietnam. La señal convenida para la evacuación se emitió en la radio americana en Saigón. El mensaje era: la temperatura es de 40 grados y medio y sigue subiendo. Y luego, Blanca Navidad de Bing Crosby. Y por supuesto, alrededor de las 10 de la mañana, creo, el 29, Crosby estaba sonando en las ondas. Just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow.
El plan era que cuando se diera la señal, los americanos que seguían en Saigón se desplazarían de inmediato a puntos de recogida en la ciudad para que los autobuses pudieran ir a esos 13 emplazamientos y llevar a todo el mundo a la base aérea desde donde se les trasladaría en helicóptero hasta la flota. Habíamos preparado 3 o 4 zonas de aterrizaje justo enfrente de la pista principal de la base aérea de Tan Son Nhat. Zonas que no habían estado bajo el fuego de la artillería, donde los helicópteros para transporte de cargas pesadas podían entrar. Era un buen plan. Tenían buenas instalaciones y buena seguridad. Ahora que se había declarado la opción 4, no creo que nadie dijera, bueno, tenemos 7.000, 6.000, 5.000, o los que quedaran por evacuar. Yo creo que el espíritu era, vamos a sacar a todo el mundo que queda en el aeropuerto y a todo el mundo que aparezca. Y en un momento determinado, la embajada evacuará a sus varios centenares de empleados trayéndolos aquí y todo habrá terminado. Pero por desgracia, el plan se vio comprometido. Los vietnamitas acudían a los puntos de recogida e intentaban entrar en los autobuses. Se había corrido la voz. Todo el mundo en Saigón parecía querer marcharse aquel día. Y cuando yo llegué a mi punto de recogida, reinaba el caos. De uno en uno y todo irá bien. Todo el mundo sabía que aquellos autobuses se iban a dirigir a la base aérea de Tan Son Nhat y desde allí se podría escapar de Vietnam. Recibí una llamada telefónica de Saigón diciendo que el presidente había dado orden de que evacuáramos a todos los americanos. Todo el mundo fue alertado, incluidos todos los vietnamitas a los que había informado. Y llevamos a todo el mundo a los barcos. Nuestro plan era que mi ayudante cerraría la comitiva. Recorrería todos los edificios consulares y se aseguraría de que habíamos destruido todo el material sensible. El sargento Hasty se quedó ayudándole. Realicé la última emisión en Saigón y en todas las demás estaciones. Aquí el consulado de Cantó, emitiendo por última vez. Había comenzado la evacuación. Y luego condujimos hasta el lugar donde Terry estaba cargando gente a bordo de las naves de desembarco. Intentábamos ser lo más discretos posible al llevar a cabo el plan. No queríamos que se repitiera lo de Da Nang. Zarpamos con 2 naves de desembarco con 18 americanos y 300 y pico vietnamitas. Nuestra mayor preocupación, por supuesto, eran los norvietnamitas o los remanentes que quedaran allí del Vietcong, que podían tendernos una emboscada en el tramo más estrecho del río y seríamos totalmente aplastados. Llegamos a cierta distancia de Cantó y de repente unas barcas se aproximaron y dispararon delante de nuestra proa. Eran barcas de la Marina Sudvietnamita y nos dijeron que nos detuviéramos. Y lo hicimos, porque estaban muy bien armados. Evidentemente, las órdenes que tenían era dar el alto y luego detener a cualquiera que quisiera escapar. Les habían dado orden de que nos volvieran a llevar a Cantó, porque pensaban que llevábamos desertores a bordo. Oficiales militares y gente en edad militar.
En realidad había un par de ellos, incluido el segundo comandante de las fuerzas aéreas, que se había puesto ropa civil y se había colado en el barco. Pero yo no iba a volver a Cantó, así que hubo un enfrentamiento en medio del río. Le pedí al oficial vietnamita al mando que se pusiera en contacto con el comandante de la marina, el capitán de navío Tang. Yo había sacado a la esposa y los hijos de Tang de Saigón. Esperaba que actuase con reciprocidad. Y lo hizo. El oficial se acercó finalmente y, elevando mucho la voz, dijo: ¿No tienen aquí militares o gente en edad militar? Y yo le respondí: No, por supuesto que no. Bueno, les dijo a los marineros que se retirasen y continuamos río abajo. Las probabilidades de éxito yendo río abajo eran del 50% a lo sumo, pero continuamos de todos modos. Conforme avanzaba la mañana, la evacuación con helicópteros marchaba bastante bien. Pero el tiempo de finalización no lo marcábamos realmente nosotros. Francamente, dependía de lo que tolerasen los norvietnamitas. ¿Durante cuánto tiempo se mantendrían a la expectativa y nos dejarían seguir con nuestro plan? Pero aquella mañana, el embajador Martin recibió un mensaje que decía que en el plazo de 24 horas la presencia de Estados Unidos en Vietnam debía tocar a su fin, lo que significaba que teníamos que marcharnos. Yo formaba parte del equipo militar conjunto cuatripartito que estaba estacionado en Tan Son Nhat. Pensamos, nos van a ordenar que nos marchemos. Pero por el contrario, recibimos órdenes del embajador de acudir a la embajada y prepararnos para permanecer allí después de su evacuación. Íbamos a constituir la única presencia militar estadounidense en Vietnam una vez la embajada fuera evacuada y el embajador se hubiera marchado. Nos encerraríamos en una habitación y cuando la situación se calmara saldríamos y nos presentaríamos ante los vietnamitas. No fue un plan muy popular, pero lo cumplimos. Alrededor de las 11 u 11 y media, condujimos hasta la embajada. Y cuando llegamos allí, estaba llena de gente. Aquella mañana debía haber por lo menos unas 10.000 personas rodeando literalmente la embajada. El recinto de la embajada tenía el tamaño de una manzana. Era grande, y todo su perímetro estaba atestado de gente hasta unos 70 o 100 metros de distancia. Afortunadamente, en general, la gente actuaba de una forma muy controlada. Eran muy pacientes. Solo esperaban desesperadamente poder entrar. Era como si todo Saigón quisiera entrar en la embajada americana. Así que tenías que conocer a alguien. Yo, por ejemplo, encontré a mi amigo y conseguí un papelito que nos aseguraba la entrada. Así que fuimos varios a la embajada. Mi amigo le enseñó el papel al guardia y él nos fue señalando a cada uno de nosotros y uno a uno fuimos entrando a la embajada. Nada más entrar me sentí feliz. Estoy en América, casi estoy allí. Tenían un jardín y una piscina, y nos reunimos alrededor de la piscina. Y allí había 1.000 personas, y seguían entrando. Aquella mañana, los helicópteros de la CIA empezaron a recoger evacuados de los tejados de los edificios de la ciudad y a llevarlos a la embajada. Había un viejo piloto llamado Obi Harnage. Había perdido la visión en un ojo y cojeaba de una pierna. Yo le dije: Harnage, tenemos gente en el número 6 de Gia Long. Tienes que ir a recogerlos.
Era el edificio de apartamentos donde vivía el jefe de estación de la CIA. Había una serie de vietnamitas en muy alto riesgo, incluido el ministro de Defensa de Vietnam del Sur, todos esperando para ser rescatados. Mientras subían por la escalera al tejado, un fotógrafo tomó aquella famosa fotografía. Mucha gente pensó que se trataba de la embajada estadounidense, pero no lo era. Pero indicaba hasta qué punto el caos se había apoderado de la situación. Así que los helicópteros de la CIA trasladaban gente a la embajada, que luego se suponía que debían ir a la base aérea de Tan Son Nhat en autobús, donde encontrarían mágicamente el camino hasta los helicópteros de transporte de cargas pesadas. Estaba muy claro que la ciudadanía sabía que ocurría algo, y ese algo era probablemente que los americanos se marchaban. En el interior de la embajada, al pasear por los edificios, las dependencias, la zona de la piscina y la zona del club social, donde quiera que miráramos, estaba repleto de vietnamitas. Los contamos, y el número total era de unos 2.800. Era evidente que, de alguna manera, alguien tenía que haber dejado entrar a toda esa gente en la embajada. ¿Habían sido los guardias de seguridad del cuerpo de marines que habían mirado hacia otro lado? ¿Habían sido empleados americanos de la embajada que estaban haciendo lo que habíamos hecho nosotros con las operaciones negras y se ocupaban de los suyos? Nunca llegamos a esclarecer aquello y, francamente, nunca lo intentamos. Uno de los marines me dijo, deberíamos sacar al sastre. Había un sastre que confeccionaba toda nuestra ropa de civiles. Y yo le respondí que por qué no sacábamos también al cocinero. También deberíamos llevarnos al cocinero y a todos los demás cocineros. Deberían salir, tenían negocios con los americanos. Así que cogieron la camioneta del pan y recogieron al sastre, a los cocineros y a los lavaplatos, a algunos otros y a sus familias. Y los condujeron al recinto de la embajada. La embajada se había convertido en un refugio. La gente esperaba entrar. Y nosotros esperábamos poder sacar a la gente y llevarla a la base aérea. Era imposible llegar hasta el aeropuerto aunque se quisiera. Las carreteras estaban totalmente bloqueadas. Los autobuses se vieron obligados a regresar. Entonces, ¿y si el plan maestro para sacar a la gente por aire desde Tan Son no funcionara? ¿A qué podríamos recurrir? ¿Cuál era el plan B? Si queríamos sacar a toda la gente que estaba en el interior de la embajada, era obvio que se necesitaba desarrollar un plan urgente para que un helicóptero pudiera trasladar a la gente desde la embajada a la flota. Y teníamos menos de 24 horas para llevarlo a cabo. En el aparcamiento de la embajada había un gran tamarindo, del que el embajador a menudo decía, es tan firme como el compromiso de los americanos en Vietnam. Aquella última mañana el jefe de estación de la CIA le dijo, señor embajador, tenemos que talarlo. No se podía aterrizar con ningún helicóptero grande en el aparcamiento a menos que el árbol y los arbustos fueran eliminados. El embajador se había resistido a que taláramos ese árbol, porque no quería que nadie se enterase de que estábamos llevando a cabo o íbamos a llevar a cabo cualquier tipo de evacuación. Estaba disgustado, pero finalmente sucumbió al sentido común y renunció a su, supongo que podríamos llamarse, sueño. Y lo talamos. También durante los últimos días nos había impedido que quemáramos documentos clasificados por temor a que provocara el pánico entre los sudvietnamitas. Así que aquella mañana del 29, teníamos miles de folios de documentos clasificados que no habíamos destruido de antemano.
Nuestra siguiente tarea era revisar los documentos clasificados y deshacernos de ellos. Así que fuimos a cada una de las oficinas y les pedimos a los empleados que empezaran a sacar el material. Y empezaron a salir montones y montones de papeles. Y comenzamos a triturarlos. Había un pequeño edificio donde gestionábamos las nóminas de los vietnamitas que trabajaban para la embajada. Y en aquel edificio había más de $1,000,000 en moneda corriente estadounidense. Así que tuvimos que enviar un mensaje a la Marina, que lo envió a su vez al Departamento del Tesoro, que nos dijo que lo destruyéramos. Así que les pedí a varios marines que se deshicieran del dinero, y les dije, ah, por cierto, os vamos a encerrar ahí. Tardaron 8 horas en quemar $1,000,000. Aquella mañana, el miedo y la desesperación estaban a la orden del día, pero yo tenía un trabajo importante que hacer. Impedir que el enemigo se hiciera con los barcos de los subvietnamitas. El señor Armitage llamó y dijo, Capitán Kiem, tenemos que marcharnos hoy. Algunos de los barcos estaban en mal estado. Nuestro plan era ponerlos en marcha, aunque solo tuvieran un motor en funcionamiento. Francamente, nosotros esperábamos haber contado con más tiempo para prepararnos. Gente de nuestros servicios de inteligencia nos habían dicho que tendríamos hasta el 4 de mayo, pero los norvietnamitas se acercaban cada vez más, así que había llegado claramente el momento de enviar la señal para marcharnos. Teníamos 32 barcos listos para zarpar. Le dije a Armitage que necesitábamos a todos los marineros que pudiésemos reunir, pero que había que permitir que sus familias embarcaran con ellos, porque si no, no irían. Yo lo sabía. Lo que no sabía era cuántos civiles iban a subir a bordo. No tenía ni idea. Lo cierto es que planear una evacuación estaba muy por encima de mi rango. Pero cuando uno está convencido de cuál es su deber, la situación no admite ninguna duda y tienes que hacerlo con todo tu corazón. Yo fui el primero en llegar a la embajada. Mi única misión en aquel momento a primera hora de la tarde era sacar de allí al embajador. De hecho, la misión se denominó secuestro en la embajada. Mi principal objetivo era rescatar al embajador. Cuando aterricé, le dije a la gente, he venido a buscar al embajador. Bueno, no fue exactamente así. El embajador se negó a abandonar la embajada hasta que se hubiera subido al mayor número posible de vietnamitas en el mayor número posible de helicópteros. La evacuación de los vietnamitas tuvo lugar porque Graham Martin así lo quiso. Subieron a algunos vietnamitas a mi helicóptero, pero como mi misión era subir a bordo al embajador, fuimos directamente al buque insignia Blue Ridge. Cuando aterrizamos en la cubierta del Blue Ridge, el general Carey salió y preguntó por el embajador. Yo le dije, no ha subido a bordo. Yo no sabía realmente a quién tenía que informar, así que le decía a todo el mundo que mi misión era traer al embajador, pero que él no había querido subir a bordo, así que comenzó realmente la evacuación. Como ya he dicho, teníamos 75 helicópteros pertenecientes al cuerpo de marines. El piloto y el copiloto tenían que volar hasta la embajada, recoger a los pasajeros y regresar a los buques. El trayecto entre ida y vuelta duraba poco más de una hora.